Buenas tardes y bienvenido otra vez al programa del Dr. Bordenave y su salud. Vamos a hablar hoy sobre la adicción sobre el juego, los vicios que hay, ya que estoy viendo muchos pacientes, especialmente pacientes mayores, que se están yendo a diferentes casas de juegos, ya que hay muchos aquí en el sur de la Florida, a los perros, a diferentes sitios, y están invirtiendo, gastando el dinero, poco dinero que tienen, en este vicio. Entonces, quiero hablar sobre el vicio, sobre las adicciones, cómo funciona todo esto, cómo afecta a la familia, cómo nos afecta a todos nosotros en la sociedad. Y para eso quise traer a un especialista, que es un psicoterapeuta en esta área del juego, de los vicios, que es el doctor Huberto Mondolfi. Huberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, gracias por invitarme. Como estaba diciendo, ¿qué es la diferencia entre los vicios y las adicciones? Porque yo creo que algún vicio a lo mejor puede conllevar a la adicción, pero ¿hay alguna diferencia que uno puede determinar una cosa contra el otro? Sí, fíjate, hay una diferencia importante, sobre todo a nivel social, ¿no? y lo que pasa con la gente, donde la mayoría de la gente ve el vicio como, por ejemplo, tengo vicio al cigarrillo, pero no se dan cuenta que el vicio es algo que en teoría yo puedo controlar y dejarlo cuando quiera. Pero en realidad, cuando no lo puedo dejar, cuando me controla, cuando hay una necesidad imperiosa de seguir continuando ese patrón, es donde se convierte en una adicción. La sociedad usualmente piensa alcoholismo, drogadicción, sí, como una adicción, pero en Latinoamérica el hecho de ponerte ya el tilde o la etiqueta de adicto es lo que evita muchas veces que la gente lo reconozca. Entonces prefieren decir, no, yo tengo un vicio. ¿Sabes? Sí, de vez en cuando utilizo esto, utilizo aquello, pero eso es un vicio, yo lo dejo cuando sea. Porque tienen como este problema de entender de que es algo que no pueden controlar el vicio, si lo podrías dejar, la adicción no. La adicción tiene y algo patología. Que a mí me interesó mucho es que yo veo pacientes que cuando los veo en la oficina, doctor, me tengo que ir porque me voy para los Mikazuki, uh-huh, o me voy para los perros. Creo que hay como esta adicción, uh-huh, tienen que ir a jugar, van con sus amistades, pero eso no lleva a que se pueda tornar en un problema. Sí. El dinero que ellos tienen muchas veces se usa para esa adicción al juego que tienen. Y uh-huh, estoy viendo muchos pacientes, especialmente pacientes mayores, uh-huh, que creo que están abusando de eso. ¿Usted ha visto en su práctica que ha habido un aumento en esas personas mayores a lo mejor? Sí, fíjate, y tocaste un punto importante, que tú como cardiólogo empiezas a ver aumento de pacientes en tu práctica, y una de las cosas que tiene sobre todo la adicción al juego es que crea esta ansiedad porque yo quiero ganar, y obviamente por estadísticas no se puede ganar todo el tiempo y la idea es que los casinos ganen dinero. Entonces, sobre todo en la población mayor aquí en el sur de la Florida, como no hay tanta distracción, tienden a, mira, vamos al bingo, que es lo que se hacía antes, y pasan la tarde con el grupo de gente. Ahora tienen las máquinas tragamonedas o tragaperras, como se dicen. Entonces pasan la tarde ahí, es una manera de socializar, pero no se van dando cuenta que van pasando más tiempo, van gastando más dinero, la ansiedad sube, empiezan a tener problemas cardíacos, empiezan a tener problemas renales, empiezan a tener una cantidad de dificultades, sin darse cuenta que eso viene de la cantidad de tiempo que pasan en el casino o de la manera como se están distrayendo en el casino. Tocaste el punto del dinero que se gastan. Muchas veces no están conscientes, sino lo que quieren es estar enfrente de la máquina, y las máquinas son uno de los mecanismos más adictivos dentro de la patología del juego. ¿Y por qué? Psicológicamente, neurológicamente, esas máquinas están programadas, tienen sonidos, uh-huh, hacen diferentes, uh-huh, sonidos y timbres y cosas. Eso no estimula algunos sentidos cerebrales, uh-huh, de la función para que la persona a lo mejor siga, uh-huh, que piensa que puede a lo mejor la próxima vez me voy a ganar. Sí, mira, diste como en la cabeza del clavo. Una de las cosas que tienen las máquinas es que trabajan con el sistema de refuerzo del ser humano, donde el sonido, el hecho de que caigan las monedas, ya no caen las monedas, sino es el sonido de caer las monedas. Las lucecitas que utilizan, el hecho de la manera como se mueven las pantallas, los dibujos de las pantallas, inclusive el ambiente dentro del casino, está diseñado para que la persona enfoque todos sus sentidos, sobre todo el visual y el auditivo. Son estímulos. Son estímulos completos, para que la persona esté completamente enfocada ahí y se mantenga estimulándose. De hecho, otra de las cosas que han ido cambiando es la manera como la persona mete el dinero. Ya no tienes que meter dinero, sino te dan una tarjetita. Entonces el valor de dinero se va perdiendo y la persona va quedando una manera hipnotizada, pero hipnotizada no es la palabra adecuada. Si tú hablas con los pacientes que sufren de juego, es como que están dentro de una zona, dentro de un espacio que lo que les interesa es estar dentro de la máquina, y ahí es donde viene el verdadero problema. Así que es bastante fácil de uno perderse en ese medio ambiente. La palabra perfecta, perderse. Y tú hablas con los adictos después de que llevan un tiempo de recuperación, los adictos al juego, y eso es lo que ellos buscan. No es el hecho de ganar, es salirse de todo el estrés y toda la confusión de sus vidas, y consiguen esta máquina que les permite aislarse.
Pero después de cierto tiempo, esa situación, ese ambiente, no empieza a causarle el estrés a ellos de nuevo. Claro, claro. Cambiaron uno por otro. Sí, pero no se dan cuenta. Porque el cerebro no se da cuenta del caos que está afuera o cómo relacionar el caos con la situación. El cerebro lo que quiere es como le pasa al alcohólico cuando se toma un martini, que se relaja. Entonces la máquina le da eso y después vienen los pensamientos, yo diría pensamientos erróneos o las distorsiones cognitivas, donde ellos asumen que pueden, la máquina le da eso, pero que pueden ganar. Y entonces pueden continuar su proceso, cuando no es cierto, porque la máquina está programada y está bajo bastante restricciones bastante fuertes del gobierno, ¿no? Pero el adicto al juego, la gente que juega, no se da cuenta que hay una estadística, que la máquina sí, eventualmente va a pagar, pero la estadística siempre está en contra del jugador. Entonces el jugador tiene este pensamiento donde, no, yo eventualmente voy a ganar, o esta máquina está caliente, o ese tipo de cosas, ¿no? Que lo que está evitando es darse cuenta que está perdiendo dinero y que todo el dinero que está llevando para allá lo está utilizando, o el robarse el dinero de la familia, o ese tipo de cosas. Pero en general, ¿esa persona se puede dar cuenta de lo que está sucediendo, que se está convirtiendo en adicto, o no se da cuenta? Hasta que a lo mejor un familiar se da cuenta que no hay suficiente dinero, o que le falta dinero, y es que empiezan a investigar y se dan cuenta que hay un miembro de la familia que a lo mejor se está cogiendo ese dinero que tienen para ese vicio. Tremenda pregunta, fíjate. Los pacientes que yo trabajo, muchos de ellos te dicen, sí, yo sé que tengo un problema, pero que lo puedo controlar. Entonces empieza esta pero dicotomía. Pero esos son los pacientes que usted está viendo ya en su oficina. Sí. Todos los demás que no están en su oficina, ahí es donde está el problema, porque a lo mejor no piensa que tiene un problema. Yo hablo con ellos acerca de su historia antes de llegar a mi oficina y ellos se dan cuenta que mucho antes de entrar a mi oficina sabían que tenían un problema, pero empezaba la cuestión esta del vicio. No, yo lo puedo controlar, pero entonces iban, se frustraban y se dan cuenta, no, si es un problema y no voy más. Y al día siguiente empezaban a ir porque empieza esta pelea de, entiendo que es una adicción, pero no sé qué hacer con ella. Entiendo que mi dinero se está yendo para allá, pero necesito dinero para pagar la renta. Entonces empieza todo este problema donde viene esta parte egocéntrica, esta parte de grandiosidad que hace que la persona diga, bueno, yo puedo solo, ¿no? Como arrogancia. ¿Pero eso usted lo ve frecuentemente o sí? La mayoría de los pacientes no entienden que tienen un problema. Que ellos piensan, no, yo lo puedo controlar cuando yo quiera. Eso para mí es un despeje de mi vida normal, yo no estoy adicto a nada. Porque para mí yo pensaba que la mayoría de los pacientes están como negando la situación verdadera. Pero usted está diciendo lo opuesto, que la mayoría... La palabra es importante lo que utilizaste, lo están negando, pero se lo están negando a ellos. Ellos mismos. Ellos saben que sí hay una dificultad, pero se lo niegan porque el afrontar la realidad... Y es una parte psicológica bien importante del proceso de recuperación. El enfrentar la realidad es bien doloroso. Primero tengo que enfrentar la realidad que tengo una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que no puedo seguir jugando. Entonces empieza toda esta parte del ego como que te pega la autoestima. Entonces viene ya la parte bien conflictiva donde yo sé que tengo un problema, pero lo guardo atrás. ¿Sabes? Lo pongo como lo minimizo. O empiezo a engañarme. O empiezo, bueno, si trato esto, bueno, o me quedo una semana sin hacer esto. O me pongo los zapatos con los que gané ayer. Y empieza todo este juego. Pero sí, en el fondo siempre saben. En el fondo, ya cuando se convierte en un problema, ya se sabe que hay ahí eso. A menos, obviamente, que venga que haya una dilución, un problema mental un poco más severo. ¿Y la mayoría de los pacientes que usted ve, son pacientes que van por su misma cuenta o es paciente que hacen la familia como una intervención, que es la familia que le pide a esa persona que vaya a buscar ayuda? Mira, en mi experiencia profesional, yo diría que la gran mayoría es por una intervención familiar. No porque el paciente decidió, y hay una razón bien importante, sobre todo en la parte del juego. La gran mayoría de los pacientes que sufren de adicción al juego, hay una estadística de suicidio bien alta, o de pensamientos de suicidio, porque una parte importante de ellos es que no se dan cuenta que hay una ayuda externa, que tratan de buscarlo, y cuando no consigo la ayuda, me frustro y empiezo en suicidarme. Entonces, mucha gente intenta y logra suicidarse, pero los que no, es donde viene la familia cuando se enteran que no hay dinero, cuando se enteran de que falta dinero en el banco, cuando se enteran de que están perdiendo la casa, y es donde interviene la familia. Y ahí es donde la gran mayoría sí entra en recuperación. Porque existe la posibilidad que la familia en sí ni se dé cuenta, sí, señor, que algún miembro de la familia tenga ese problema de adicción. Sí, señor. Sí, señor. Y eso es un detalle importante en la adicción al juego. Porque en otras adicciones como el alcoholismo o la drogadicción, tú te das cuenta, ves la persona que está decaída o demacrado, los ojos rojos, huele alcohol o se está tropezando, o sea, ves los comportamientos al llegar a la casa. El adicto al juego es bastante manipulador y buen artista, entonces no sé cómo está todo, va bien. Hay días que gana dinero y lo ves bien contento, hay días que no se puede parar de la cama, está deprimido y te dice, no, es que tengo problemas en el trabajo, sí tiene trabajo. Pero la familia no se da cuenta porque la familia no se entera. Y es donde vienen los problemas. Si el hombre que juega es el que maneja la finanza, la mujer está pendiente de la casa o viceversa. Si es la mujer la que maneja la finanza y es la que tiene el problema, el hombre está dedicado a su trabajo. Entonces, donde vienen estos problemas que la familia no se entera porque no hay síntomas externos.
todos los síntomas son internos, o cuando ya viene el problema económico, donde se enteran de que empiezan a rebotar los cheques. Mira, mi amor, que me rebotó el cheque, ¿qué pasó? No, bueno, es que no deposité o no me pagaron, o me deben un dinero, o, ¿sabes? Y le echan, en vez de darse cuenta, y la familia dice, ah, bueno, ok, porque hay una confianza. El problema es eso, precisamente cuando se enteran de que no hay dinero, es donde ya se cae todo, y es muy grave para la familia, porque empieza la traición, la falta de confianza, toda esta imagen que yo tenía de mi pareja, padre, hijo, lo que sea, se cae, y es muy duro para la persona que sufre de la adicción de ver que toda su familia y toda su idea se está cayendo. Y se está viendo que hay un aumento en el número de personas que se están convirtiendo en adictos, especialmente en las personas mayores, ¿o en qué más o menos etapa de su vida es que se ve más estas adicciones? ¿A edad media, jóvenes? Mira, ese es un número importante porque dependiendo a quién le preguntes, o sea, si le preguntas a los entes reguladores o la gente que quiere regular, te dicen no, que el número es bien constante, ¿no? La prevalencia de jugadores compulsivos es 2% a nivel mundial. Pero si te vas a estudios mucho más puntuales, como lo que podría pasar en Miami, te das cuenta que sí que hay una subida inmediata porque tienes el acceso. Después viene gente inteligente que no sigue jugando o la gente que se queda, entonces donde la estadística baja. Pero sí, o sea, según mis propias estadísticas y mi propio análisis, aumenta mucho cuando hay un sitio nuevo que se abre. En Miami una de las cosas que se está tratando es de buscar la manera, no de evitar el casino, ¿okay? Porque los casinos no son culpables de lo que está pasando. Es tratar de educar a la gente, de que reconozca que hay una dificultad y dónde buscar la ayuda. Eso es básicamente lo que se está tratando de hacer. ¿Pero hay algún tipo de personalidad que son más propuestas para tener adicciones? Sí, eso dependiendo de la adicción. En general, todo el mundo se puede convertir en adicto. Depende mucho de la exposición que tenga a la sustancia o a la situación. Pero si hay diferentes situaciones, por ejemplo, si uno tiene una tendencia depresiva, en el caso de los jugadores compulsivos, el hecho de ir al casino te ayuda a salir de la depresión y es como ir a, estoy en mi sitio seguro. Otra de las cosas que se ve mucho en la población mayor, en los adultos, es que en el casino están seguros. Entonces, si tú eres una persona por lo menos que tiene miedo, que tiene inseguridad de salir en la noche, te vas para el casino, te sientes seguro y después regresas a casa o te buscan en autobús. Entonces, ya estando en el casino te sientes seguro y puedes socializar. Entonces, ahí es donde viene esta tendencia del aumento de la población y la tendencia de que se convierte en una adicción, porque estás tapando tu soledad con algo, que sería el casino, o tu ansiedad con ir al bingo, a jugar y a socializar, ¿sabes? Entonces estás sustituyendo algo que necesitas por algo que te da un placer. Muy interesante. Después del comercial vamos a seguir hablando con el doctor Humberto Mondolfi sobre la adicción, sobre la psicoterapeuta, sobre todo este tema fascinante que hay, especialmente que se está viendo aquí en el sur de la Florida, así que por favor quédese con nosotros. Y estamos de regreso con el doctor Humberto Mondolfi, que es un psicoterapeuta aquí en el sur de la Florida. Y antes del comercial estábamos hablando sobre las adicciones, sobre el juego, sobre los vicios. Y algo importante, fascinante, que yo me aprendí de usted, ¿qué tipo de personas son los que son más predispuestos que usted ve aquí en el sur de la Florida en ser adictos al juego? Uh-huh. Fíjate, eso es bien importante. Y lo que estábamos hablando antes de comerciales es, hay una estadística bien importante, las mujeres entre 48 y 60 años, ¿no? Estas personas, mujeres, sobre todo las mujeres, se convierten rápidamente adictas a las máquinas tragapiedras, a tragaperras, a las máquinas tragamonedas. Y es bien, bien interesante porque es como que, ok, los niños o ya se fueron a la universidad o están creciendo, entonces es como un escape, o tienen algún familiar que están cuidando y es la manera como ellos se van al casino a relajarse. Pero el problema viene otra vez con el hecho de que las máquinas las estimulan y les da como este sitio seguro. Entonces está viendo una tendencia bien, bien interesante del aumento, sobre todo en esa sección, en las máquinas tragamonedas. Y las personas que están haciendo esto, que van al juego, porque son las tragamonedas, uh-huh, lo que principalmente es lo que se usa cuando van a estos casinos, a los, uh-huh, Mikazukis. Sí. Pero también no está relacionado con la bebida alcohólica, porque yo creo que en muchos de estos sitios le dan bebida, uh-huh, gratuitamente. Uh-huh. ¿No se convierte en poquitico a tomar alcohólico o hay alguna relación o no? Mira, los estudios nos indican que hay una correlación entre la adicción al juego y el alcoholismo. No tanto otras drogas, ¿no? La correlación es bastante más baja en lo que es cocaína y marihuana, pero sobre todo en el alcoholismo, porque, por ejemplo, el 50%, un poco más del 50% de la gente que sufre de adicción al juego tiene tendencia alcohólica. Y por el otro lado también, el 50% de la gente que tiene tendencia alcohólica tiene tendencia al juego compulsivo. Entonces, la razón, hay gente que lo justifica con el hecho de que vas al casino, estás ansioso porque estás perdiendo dinero, te tomas un trago y le estás dando el refuerzo al cerebro de tranquilizarse. Y al final,
El cerebro lo que busca es relajarse, no le importa de dónde venga la relajación. Entonces está esa correlación, dependiendo con quién hables, te dice una cosa o la otra. Mi posición particular es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando se le desarrolla una adicción, porque la tendencia adictiva es hacia todos lados. Puede ser unas personas hacia el juego, otras hacia el alcohol. Entonces, si yo voy a entrar en el proceso de recuperación, tiene que ser un proceso de recuperación donde entienda que yo tengo una tendencia adictiva marcada y que se me puede desarrollar, si dejé el alcohol, se me puede desarrollar con la compra, con el juego, con la internet o con cualquier comportamiento compulsivo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y también se está viendo adicciones en jóvenes. Sí, señor. ¿Qué tipo de adicciones tiene en jóvenes? También es al juego, diferente tipo de juego, fútbol, juegan diferentes partidos, ¿cómo es la cosa? Mira, en los jóvenes, sobre todo los que son adolescentes, 18 años para adelante, ¿no? De 18 años hacia atrás es un poquito más complejo, pero de 18 años hacia adelante es adicción al juego, de las apuestas a los deportes, no tanto a los caballos porque no le interesa, pero sí a lo que es al deporte, dependiendo del que le guste, sea fútbol, sea soccer, sea basquetbol. Porque les da como una identidad, que es algo que estábamos hablando antes de comenzar el programa. El adolescente o el que ya está entrando a ser adulto está buscando diferenciarse de los demás. Y el hecho de tener esta capacidad o pseudocapacidad de poder decir mañana gana los hits o etcétera, les da como una presencia dentro de la comunidad donde ellos viven o les da como una importancia, ¿no? Y la gente los busca. Y al final el sentirse apreciado por los demás es bien bueno, ¿no? O sea, y esa es la parte donde el adolescente está bastante a riesgo. Y la importancia que tiene la familia en estas personas que son adictos. ¿Cómo la familia puede o participar para el mejoramiento o cómo la familia contribuye a lo mejor a que esa persona se convierte en adicto de algo? Bien importante pregunta, fíjate. La familia para mí juega un papel importantísimo en la recuperación del adicto o que el adicto busque ayuda. Y muchas veces el tratamiento del adicto es tratamiento de la familia, sí, también. Sí, no, y tiene que ser. O sea, mi posición particular es, no obligo a la familia, pero para mí es bien importante que la familia esté integrada en el proceso. Terapias familiares, terapias de pareja, pero que estén integrados y sobre todo que se eduquen acerca de lo que es la adicción. La adicción es una enfermedad mental. Que no, nosotros lo que le explicamos a la gente no es muy diferente a lo que puede ser una diabetes, obviamente tiene otros síntomas, otras características, pero que es una enfermedad tratable, okay, que se puede mantener en remisión, pero que es crónica. Entonces es una parte que se le educa a la familia para que entienda que esa persona no es mala, no es defectuosa, simplemente tiene unas limitaciones. Entonces la familia juega un papel importante porque la familia es la que le puede decir al adicto, mira, estás saliendo de tus patrones. O, mira, me estoy dando cuenta en mi educación que estoy teniendo con el terapista de que tú estás desarrollando este problema. Entonces, a veces, muchas de las veces entra primero la familia a tratamiento antes del adicto. Y la familia es la que está en posición de decir, mira, aquí, ¿sabes? Aquí está faltando plata, me estás diciendo mentiras. O sea, como que confrontarlo y se le puede evitar mucho dolor a la familia. Como estamos hablando antes de que llegue un momento donde las finanzas se acabaron, se pierde la confianza, se traiciona, todo este tipo de cosas y la familia es un shock. Es como verdaderamente un shock y hay que trabajarlo como un trauma más adelante. Y muchas veces, ¿qué rol tiene la intervención de la familia en que esa persona busque ayuda? Importantísimo. Fíjate. Una de las cosas que tiene el adicto es que siempre va a buscar la manera de evitar entrar en recuperación, sobre todo si quiere seguir usando, porque eso es lo que el cerebro quiere. El cerebro quiere el placer, no entiende de las consecuencias. Entonces, si yo como familiar me intervengo, ya sea yo tengo un hijo, tengo una pareja, donde tengo que hacer una intervención, yo tengo que poner a todo el mundo que está en contacto con el enfermo a que esté en la misma página. Y eso implica poner límites. Y eso es un término bien importante, que el límite no es para el adicto. El límite es para mí como familia, para decir, hasta aquí llegué, si tú sigues haciendo esto, esto es lo que va a pasar. Y no moverlo. Por ejemplo, la familia cuando nosotros hacemos algunas intervenciones, decirle, bueno, ¿sabes qué? O entras en tratamiento, que estás teniendo un problema, si tú no lo veas, o te corto el dinero, o no duermes en la casa, o te vas, o te quito, ¿sabes? Y eso es lo que se tiene que mantener para que el adicto entienda que hay una consecuencia de su comportamiento. Y a veces esa es la primera puerta y la puerta más importante para que el adicto entre en recuperación. Y frecuentemente es así como el adicto entra en su terapia de recuperación, que es la familia que hace una intervención, sí. Porque el paciente, el adicto no quiere o no se da cuenta. Sobre todo el adicto al juego. El adicto al juego llega a un periodo donde está totalmente desesperado y la familia se empieza a dar cuenta, y es donde la familia interviene. O él está completamente desesperado y llaman porque no tienen dinero y están buscando ayuda. Pero sí, es el momento donde se puede hacer algo por el adicto, ¿no? Y por eso la parte de la familia para mí es bien importante y remarcarlo y invitar a la gente a que se eduque sobre las adicciones en general, no solo de la adicción al juego, sino cómo conseguir los síntomas, cómo ver en el otro y cómo intervenir. Para que esa persona, porque si bien es una persona que puede tener tendencias arrogantes, donde dice
que no, yo no necesito ayuda, es una persona que sufre mucho, una persona que está en constante conflicto entre la realidad y la fantasía, y eso de verdad que causa bastante problema en la psique. Entonces sí, la familia juega un papel importantísimo. ¿Y cómo es que funcionan estos programas de intervención? ¿Qué tiempo se demora para que empiece la persona a ser ya liberado de sus adicciones? Mira, lo que yo le explico a la gente es, la intervención empieza unas 2 semanas antes de que se hable con el adicto. Porque hay que ir preparando a la familia, hay que ver qué es lo que está pasando en los procesos familiares, hay que enseñar a la familia cómo hacer la intervención para que en el momento que se siente el adicto, se haga la intervención e inmediatamente se le mande a un centro de tratamiento. Entonces la familia, que muchas veces lo contactan a usted, lo llaman y le dicen, tengo esta situación, sí. Y usted es el que se reúne con la familia antes de... Sí, como un coaching a la familia para hacer la intervención, se le dice, mira, este es el tratamiento que se te está ofreciendo, estos son los límites, inmediatamente no se le da chance al adicto para que se vaya a otro lugar, sino le dice, ok, me voy con ustedes y entra al centro de tratamiento. Entonces, una vez que está en el centro de tratamiento, ya es diferente, porque yo puedo tener negación o no querer el tratamiento, pero una vez que estoy en un ambiente terapéutico, un ambiente fuera de la parte de la toxicidad, de todo lo que es la adicción como tal, el cerebro empieza a tener ciertos cambios que permite a nosotros los psicoterapeutas a trabajar con esa persona, a enseñarle las consecuencias, a educarlo un poco, a trabajar con la arrogancia, a que la familia venga y le exprese todo lo que están sintiendo y todo el dolor que sienten, ¿sabes? Y es un proceso, de verdad que a mí me parece sumamente bonito. ¿Y qué tiempo más o menos se demora para que eso suceda? Mira, dependiendo de la patología, yo siempre recomiendo que tengan un estimado de 90 días, pero ya a partir de las 2-3 semanas, cuando ya el cuerpo empieza a tener unos niveles hormonales mucho más normales, es donde ya se puede empezar a hablar con la persona. Pero tú ves cosas bien importantes. La primera semana la persona puede estar muy negativa, muy resentida, y en cuestión de un día, porque se dan cuenta, empieza esta parte de culpabilidad y entonces empiezan a querer pedir perdón. Y es un momento sumamente importante porque es donde yo puedo empezar a trabajar con ellos. ¿Qué es lo que sucede entre esos 30, 60 o 90 días? ¿La persona tiene que verse con el psicoterapeuta todos los días? Uh-huh. ¿Tiene algún programa que tiene que hacer, sí, algunas tareas? ¿Cómo funciona? Mira, como te digo, dependiendo de la patología, tú tienes programas intensivos residenciales o programas ambulatorios, ¿ok? Más o menos en los 90 días lo que se hace es, por lo menos un programa residencial entra, se le estabiliza, se le hace un chequeo médico. ¿En un hospital o en un centro? Usualmente son centros de tratamiento, donde tienes un análisis médico o un proceso de detoxificación en un hospital, con enfermería, con medicamentos. Después te chequea un psiquiatra para que pases a la siguiente etapa, que es la residencia, donde estás en una comunidad donde todo el mundo está buscando recuperación. Entonces tú tienes diariamente grupos de proceso donde hay todo el mundo y se procesan las diferentes emociones, se le educa a la gente, tienes terapia, psicoterapia individual con el terapista, en este caso conmigo. Después tienes grupos que te ayudan a cómo enfrentar la vida, cómo resolver problemas, cómo manejar el estrés, este tipo de cosas, ¿no? Como regulación emocional. Después, cómo vivir la vida con actividades diferentes que en el proceso de adicción nunca disfrutaste. Por lo menos una de las cosas que hacemos ahí en Lucida es terapia con delfines. Entonces empiezan a tener esta interacción y empiezan a sentir cosas que son ajenas, que en algún momento las sintieron, pero que son ajenas y que empiezan a traer otra vez emociones de placer, que no tienen nada que ver con el juego o con las drogas, de bienestar, que no tiene nada que ver con estar alcoholizado o estar high. Entonces, de verdad que es bien bonito porque el cerebro empieza a relacionar como que, wow, puedo estar bien sin hacer eso. Y entonces es donde empieza el cambio, ¿no? Pero sí, para responder a tu pregunta, usualmente los tratamientos, ya sea ambulatorio o residencial, son bien intensivos. La gente que yo veo en mi práctica privada de ambulatorio, yo les digo que por lo menos se comprometan a verme 2 veces a la semana y un grupo, o sea, 2 veces a la semana individual, una vez a la semana con la familia, donde entra la esposa, la hija, la persona que sea, y una vez a la semana grupos de terapia, que son 7-8 personas que se reúnen semanalmente para procesar, y es donde empiezan a como que a trabajar un poco cosas más dinámicas. ¿Y qué usted hace para que esas personas en esos días donde no se está reuniendo con ustedes traten de evitar esas adicciones? ¿Cómo se les quita eso de la mente? Importante. Parte del proceso es que la persona se haga responsable de su recuperación. Yo no tengo la posibilidad ni el poder de cambiar a otra persona, ni tener una varita mágica de que se cure, ¿no? Pero se le pone la responsabilidad a la persona de que se eduque de la adicción, de que entienda cuáles son los mecanismos que le disparan para ir a usar, porque eso usualmente es un impulso. ¿Cuáles son los ambientes donde se le dispara? O sea, porque si yo sufro de la adicción al juego, el ir al casino no me ayuda. Y desarrollar un plan de prevención a la recaída. Y ese plan de prevención es tener un teléfono inmediatamente a quien llamar, que sea una persona que, mira, tengo ganas de jugar, porque las ganas de jugar van a seguir. Y eso es lo que yo les explico. No se te van a quitar y pueden pasar 30 años y no se te va a quitar. Pero, ¿cómo manejar eso? ¿Y cómo minimizarlo? ¿Cómo tomarte esos 5 segundos que necesitas para que el cerebro pase de ese pensamiento enfocado obsesivo
a otro pensamiento. Y ahí es donde viene la importancia de la familia, sí, para la ayuda y para el soporte de esa persona. Sí, señor. ¿Con qué porcentaje más o menos de esas personas que entran en terapia salen ya sin este problema de adicciones? ¿Existe algún número? Sí. Lamentablemente los números son bien bajos. Si tú hablas con cierto centro de tratamiento, te dicen 3% de la población que va al centro de tratamiento se recupera. Si hablas con grupos de apoyo como NA o Alcohólicos Anónimos, te dicen que es mucho más. Mi experiencia con los pacientes es la siguiente. Si yo me comprometo y sí, hago el proceso, es 100%. Si no me comprometo, es 0%. Y eso es lo que yo le explico a ellos. Al final eres tú el que te vas a recuperar. La estadística, claro, no sirve. Es como todos los pacientes. El paciente tiene que querer que mejorarse ellos mismos. Tiene, sí, que tratarse su patología. Sí, señor. Pues ya se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un programa muy interesante con, sí, el doctor Mondolfi sobre la adicción, sobre la psicoterapeuta, lo que ellos hacen, cómo funciona, cómo ayudan a estas personas que tienen diferentes necesidades. En pantalla han visto la dirección, el teléfono del doctor. Si ustedes tienen alguna pregunta, quieren comunicarse con él, por favor, llámenlo. Él le puede ubicar, lo puede orientar, lo puede dirigir a las personas que son adecuadas para su necesidad. Recuérdese todos los sábados y domingos por este canal a las 2:30. Cualquier comentario, si quieren ver copias de este programa de nuevo, pueden ir al website doctorbordenaveysusalud.com. Así que nos vemos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Nos vemos. Que Dios lo bendiga.